la historia, y como ya es una tradición, pues son temas que tienen que ver precisamente con la historia de nuestro país, y para que veamos de manera conjunta que la historia puede ser muy interesante, no solamente son fechas ni son datos. Y para ello, por supuesto, está acompañándonos aquí en el estudio el profesor Mario Ríos. Mario, ¿cómo estás? Pues muy bien, ya listos para comenzar un programa más, y pues a final de cuentas se acerca una fecha importante, y de eso va a tratar nuestro programa de la Constitución, en este programa de 1824, que es la primera constitución que va a tener México, ¿no? La famosa Carta Magna, Mario, ¿no? Exactamente. Bueno, y empezaremos por decir, ¿qué es la Constitución, Mario? Bueno, la Constitución es una serie de normas, digamos que para ponerlo de manera fácil, son los planos sobre los cuales se va a construir un país, ¿no? Okay. Son las reglas del juego con las que se van a regir este país. Y en el caso de México, bueno, tiene una historia muy rica en cuestión de legislación, desde la época colonial, durante la independencia, ya como México independiente va a tener una serie de normas que van a ir regulando la forma de convivir de la sociedad mexicana, ¿no? De hecho, por ahí este tema se toca junto con formación cívica y ética en los temarios. Entonces, una de las bases de las normas es precisamente regir la vida de la sociedad, ¿no? Ponerle claro las normas y qué va a suceder si alguien las viola. Es importante, Mario, que lo mencionas, porque no es que a alguien se le haya ocurrido escribir como los cinco pasos para que la sociedad funcione, ¿no? Sino que tiene todo un fundamento, tiene toda una historia, tiene todo un contexto en el que se fue escrito. Sí, exactamente. Todas las leyes deben de hacerse en el contexto de esa sociedad, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, la sociedad norteamericana que la mexicana, que la argentina, que la uruguaya. O sea, cada sociedad es distinta y en base a eso se hacen sus leyes, ¿no? Obviamente hay a veces coincidencias con algunas otras legislaciones, ¿no? Otras constituciones. Lo vamos a ver aquí con la de México, pero siempre va a tener sus particularidades, ¿no? Somos una sociedad distinta, tenemos ciertas costumbres, entonces en base a esas costumbres de esta sociedad es como se construyen esas normas, ¿no? Y a través del tiempo por necesidad la sociedad nunca es igual. Entonces, por necesidad se tienen que ir modificando estas normas, y es una forma de ir actualizando, ¿no? Digamos que es como un programa de computación que se tiene que ir actualizando. De igual manera las leyes, ¿no? La sociedad cambia, entonces las leyes se tienen que ir acomodando a cómo cambia la sociedad. Y que por supuesto en sus orígenes pues tampoco está libre de influencia, ¿no? Ah, claro. Sí, por en el caso de México, bueno, tenemos la influencia norteamericana, la europea, tal vez de Sudamérica un poco menos, pero todo nos enriquece, ¿no? Entonces se toman algunas cosas, algunas ideas. De hecho, cuando se realiza una constitución, como lo vamos a ver ahorita, se discuten estas leyes, ¿no? Nada más ahí sí se escribe y se publica, no, se discute cada uno de los artículos hasta que el Congreso Constituyente, que es el encargado de elaborar una constitución nueva, votan cada uno de los artículos y se realiza todo el documento y se publica. Pues vamos arrancando, Mario, ¿no? Por ahí pues tenemos algunas imágenes, ¿no? ¿Qué estamos viendo, Mario? Bueno, ese edificio es el lugar donde se realizaron los debates para la redacción de la primera constitución. Esta es un edificio aquí en la Ciudad de México, es el Colegio de San Pedro y San Pablo, en la calle de, me parece, ahí se me fue el nombre. Bueno, está aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Hoy es el Museo de las Constituciones, que está de fiesta porque se están por celebrar los 100 años de la Constitución de 1917. Y como antecedente, precisamente para prepararnos para esa fecha, vamos a hablar de la primera Constitución que tuvo México, ¿no? Que es la imagen que estamos observando ahorita. Esa es la portada original de la primera Constitución, ya como México independiente. Exacto, porque si ahí vemos la fecha, estamos hablando del año 1824, como bien mencionas, ya México había atravesado este proceso de independencia, ya se sentaron este grupo para establecer las leyes que nos iban a regir, y bueno, se plasman en esta Constitución. Así es, sí, de hecho se da bajo un contexto, México nace como un imperio, lo veíamos en un programa anterior de Consumación de la Independencia, el imperio de Agustín de Iturbide no funciona muy bien, hay una serie de problemas internos, él termina renunciando al trono de México,
se constituye un gobierno provisional en el cual se le llama triunvirato. Tres personas se encargan del poder, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, que habían sido insurgentes. De hecho, los antiguos insurgentes retoman un poco el poder que se les había hecho a un lado con Agustín de Iturbide. Uh-huh. Y bueno, ellos van a, se convoca un congreso constituyente, que es la base para formar esta constitución, se empiezan a discutir, y en esa primera constitución van a participar personajes muy, muy importantes. Ahorita veremos algunas imágenes de estos personajes en la historia de México. Por ejemplo, este señor que se llamaba uh-huh. Lorenzo de Zavala. Uh-huh. Él, a lo mejor nuestros chicos lo van a ubicar en el tema de Independencia de Texas, porque él va a ser vicepresidente de Texas precisamente. Él va a participar en las discusiones precisamente de la elaboración. Él era un federalista, él pensaba que México debía de ser un país federal, donde cada estado tuviera autonomía, ¿no? Uh-huh. Que va a ser un choque de ideologías ahí. Vamos a ver qué se van a enfrentar, vamos a ver más adelante algunas imágenes. Aquí vemos a algún otro personaje, es Miguel Ramos Arizpe, también un político mexicano muy, muy importante. De hecho, se le considera el padre del federalismo. Y pues él también formó parte de la elaboración del proyecto de la Constitución de 1824, ¿no? Él también apoyaba esa parte. Uh-huh. Aquí vemos el retrato de Fray Servando Teresa de Mier, también un personaje importante, tanto en la independencia de México, ideológicamente hablando, como en la redacción de esta nueva constitución. Él también era federalista, nada más era liberal, nada más que él pensaba que México no debía de copiar la forma de gobierno de Estados Unidos. Él se había dado cuenta que en Sudamérica lo habían hecho y que no había funcionado muy bien, y de hecho de ahí surgen muchos países sudamericanos, porque él pensaba que la mejor forma para México era el centralismo, uh-huh. o sea, que el poder se rigiera desde el centro, desde la capital, y los estados no eran autónomos, eran más bien departamentos que eran controlados desde el poder ejecutivo. Entonces, ahí había esa discusión, ¿no? Esa imagen es la imagen original de la Constitución de 1824, el documento está en el Archivo General de la Nación en Lecumberri, y ese es el documento, ¿no?, que todavía ahí aparece. Ah, para que ubiquen un poco los chicos, es acá por la estación del Metro San Lázaro. Exactamente, a unos pasos. Es un edificio que está ahí muy cerca, para que ubiquen dónde se encuentra este edificio. Exacto, ¿no? De hecho era una antigua cárcel que se habilitó para conservar ahí documentos muy, muy importantes en la historia de México, ¿no? Entre ellas los originales de todas las constituciones que hemos tenido. Y otra vez retomar y mencionarlo, Mario, porque la importancia de por ejemplo, los edificios, ¿no?, también tienen su historia, ¿no? Claro. Los lugares, los paseos, las personas, todo es parte de esto, ¿no? Sí, de que hecho, no lo vean como algo atroz, obligado, sino la magia que tiene esta parte de la historia, ¿no? Claro, y el saber por qué a veces se conservan ciertos edificios. Uh-huh. Por ejemplo, el edificio que veíamos hace rato, el Colegio de San Pedro y San Pablo, aparte de haber sido un colegio, formaba parte de los bienes de la iglesia, llegó a ser un museo de la luz de la UNAM, uh-huh. entonces ha tenido muchos usos, y se retoma como museo de las constituciones, porque precisamente ahí se elabora la primera constitución que tiene México. Es un edificio muy bonito, si tienen la oportunidad de visitarlo, los invito, está muy bonito. Y en el interior está la historia de todas nuestras constituciones, el contexto en el que se da, uh-huh. y propiamente el edificio arquitectónicamente pues también es muy, claro, atractivo, ¿no? Claro, claro. Teníamos una imagen antes, okay, sí, esa es la portada original de esta constitución, uh-huh. y si observamos dice Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que ese es el nombre real que de nuestro país, ¿no? O sea, nosotros nos referimos como México, pero en realidad uh-huh. somos Estados Unidos Mexicanos. Así es, ¿no? Así es, y por esta influencia norteamericana, que es precisamente Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Exactamente, okay. Sí, de hecho no se copian, sino que se retoman algunas ideas, claro, adaptándolas a nuestro medio, y se retoma que una federación era una serie de Estados Unidos, ¿no? Obviamente bajo un pacto federal, entonces es que se retoma ese nombre de Estados Unidos Mexicanos, pero se retoma ese nombre de épocas prehispánicas refiriéndonos a todos como mexicanos. Exactamente. ¿No? Entonces, perfecto, eso ya es bueno. Sí, tenemos aquí. Bueno, aquí es otro personaje, él es Carlos María de Bustamante. Él había participado también en la elaboración de esta constitución. Son liberales que tenían distintos proyectos
o visión de lo que querían de México, ¿no? Y eso es lo interesante de la elaboración de una constitución, ¿no? Que se van a enfrentar diversas ideologías y tienen que llegar a un consenso para poder realizar una ley que va a regir los destinos de todo un país, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí vemos a José María Isasaga, que por ahí hay una avenida muy, muy importante aquí en la Ciudad de México que lleva su nombre y a veces no sabemos ni por qué. Claro. Entonces, él es José María Isasaga. Él también participa en la elaboración de la Constitución. Él había participado en la Junta de Zitácuaro, que va a dar forma al Congreso de Chilpancingo, durante el movimiento de independencia con José María Morelos, y la Constitución de Apatzingán, ¿no? Que si bien es la primera que se elabora en territorio mexicano, nunca entró en vigor, y de ella se van a retomar muchos aspectos en esta Constitución, la primera que va a tener México. Perfecto. Aquí vemos algo interesante. Ese era el territorio original de México. Interesante y quizá triste también, ¿no? Exacto. Sí, era un territorio muy grande, que aún en la Nueva España era complicado manejar, uh-huh. porque sí estamos hablando de extensiones enormes. Ese es el mapa que establece la Constitución de 1824. Los estados son 19 estados, uh-huh. más 4 territorios. ¿Cuál es la diferencia de los territorios? Los territorios eran tan grandes y a veces las poblaciones tan dispersas. Si observamos, los territorios son los que están en color oscuro, uh-huh. y eran tan grandes que había poca población. Entonces, para poderlos manejar, se les llamaba territorios y tenían unas autoridades que podían auxiliar o manejar a la población que vivía ahí, y los demás son estados, ¿no? Uh-huh. Vemos algunos que se perdieron muchos años después, otros como Centroamérica, que ya se habían separado algunos años, y vemos que algunos, a lo mejor nuestros chicos, si ven ese mapa, dirán, bueno, pues es que faltan algunos estados. ¿Qué país es, no? Exactamente, sí se ve muy distinto la división política, ¿no? Okay. Para que veamos cómo se ha ido modificando, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí vemos a Agustín de Iturbide, vemos ahí que porta la franja tricolor que acostumbramos verla en los presidentes, uh-huh. y desde ahí se retoma, ¿no? De hecho, ya los virreyes usaban una banda, obviamente no en los colores tricolores, pero Agustín de Iturbide portaba esa banda tricolor como enseña del poder ejecutivo en México, ¿no? Uh-huh. Él obviamente como emperador. La Constitución del 24 no propiamente decía cómo iban a ser los símbolos patrios, había otra normatividad, pero es parte de la época, ¿no? Vemos ya el águila republicana, ya sin la corona imperial, uh-huh. y la bandera, pues la que se empezó a usar desde épocas de Iturbide, ya como la conocemos hoy, ¿no? Verde, blanco y rojo con franjas verticales, ¿no? Y el águila, ¿no? Que se retoma de la época prehispánica, ya se retoma como un escudo oficial. Porque también sería tema de otro programa, ¿cuántas modificaciones ha tenido nuestra bandera? Ajá, sí, exacto, sí. Ese sería un tema muy interesante. Sí, por supuesto. Y además la historia de algunas banderas en particular, bajo el contexto que tienen esas modificaciones, o hasta los mensajes que luego tenía escritos, sería interesante hacer algún programa sobre eso y más adelante. Claro, ¿verdad? Sí, sería interesante. Pero déjame regresarme un poquito, Mario. A ver, esta constitución que nosotros conocemos de 1824 tiene un antecedente, es decir, ya no surge de la nada. Previo a eso, ¿qué hubo, Mario? Sí, efectivamente, cualquier norma, uh-huh. tiene un antecedente. O sea, uh-huh. las normas no nacen así por arte de magia. Tiene un antecedente, esta de 1824, su antecedente inmediato es la Constitución de Cádiz, okay. una constitución española, que se da durante el movimiento de independencia de México. De hecho, es en 1812, si mal no recuerdo, en el cual es una constitución liberal que le quitaba mucho poder al rey de España, igualaba en derechos a los habitantes de las colonias americanas, claro. con los españoles. Entonces había grupos en México que no les gustó mucho la idea, y de hecho eso impulsó para que México se pudiera independizar por el lado de Agustín de Iturbide y los grupos monarquistas. Ese es su antecedente, porque era bastante liberal, hablaba de una división de poderes, porque aquí en México pues no se conocía ni se podía elegir a los gobernantes. Entonces retoman ideas de ahí. La Constitución de los Estados Unidos va a ser importante, porque va a retomar ideas precisamente de libertad, libertades de prensa, de libertades en general, ¿no? Entonces retoma algunas ideas de algunas otras constituciones para poder
armar nuestra constitución y obviamente el contexto en el cual se estaba desenvolviendo México. Hay que recordar que México venía de independizarse, trataba de encontrar una forma de gobierno, entonces fueron años complicados, ¿no? Para México el imperio no funcionó, entonces había que reajustar, ¿no? El sistema de gobierno y bueno, pues tardó muchos años México en estabilizar esa parte, pero es parte de nuestra historia, ¿no? Y por eso hago tanto hincapié, Mario, porque los chicos que entiendan que el momento que se estaba viviendo cuando se lleva a cabo la Constitución, pues es muy diferente al que estamos viendo en la actualidad, pero sí, muy claro. Diferente, ¿no? Como hoy mencionabas, estaba España tuvo intentos de recuperar lo perdido, los Estados Unidos estaban amenazando ya territorio esta parte del norte del país, una serie de situaciones importantes, ¿no? Pero bueno, regresemos. Teníamos otra imagen, por favor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esta es la Constitución de Cádiz, precisamente es la portada, una constitución que va a tener mucha influencia porque muchos de los diputados que se van a encargar de la elaboración de esta nueva Constitución mexicana habían participado en la elaboración de la Constitución de Cádiz, ¿no? Okay. Por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier y algunos otros personajes pues habían participado en ella, entonces ellos ya traían estas ideas y cuando participan pues las van a expresar, ¿no? Entonces va a ser uno de esos antecedentes importantes. Pero qué difícil tratar de conciliar los intereses de la época, ¿no? Sí, exactamente, bueno, porque además... cualquier época. Exactamente, los intereses políticos siempre son complicados, ¿no? Okay, ¿qué tenemos aquí, Mario? Esa es la imagen de la Constitución de los Estados Unidos, precisamente, es la primera página. Entonces ahí se retoman algunas ideas. Los norteamericanos fueron el ejemplo para los demás países americanos para irse liberando y muchos trataban de escoger ese modelo, ¿no? Un modelo en el cual cada estado era independiente, el famoso federalismo, que muchos aquí en México, los liberales, pues trataban de imitar, obviamente adaptado a nuestro contexto, pero era una idea que estaba vigente en ese momento, ¿no? Ok. Y bueno, una de las cosas importantes de esta nueva constitución del 24 es que establecía que el poder no recaía en una sola persona, como en la monarquía, el rey, sino que aquí tenía que dividirse para que hubiera un equilibrio, ¿no? El poder legislativo, que se divide en Cámara de Diputados y Senadores. Este es un tip para formación cívica y ética. Ok, que tome nota. Exactamente. El poder ejecutivo, que es representado por el presidente, y en esta constitución manejaba la figura del vicepresidente, que a lo mejor lo vemos en Estados Unidos todavía esa figura, pero en México dejó de usarse ya a principios del siglo XX, porque generaba algunos problemas de equilibrio de poder. Claro. Y de hecho va a ser una de las cuestiones por las que México va a tardar mucho en tener una estabilidad, precisamente por una pugna entre el presidente y el vicepresidente. Entonces había golpes de estado continuamente, entonces esa figura ya en nuestra constitución actual pues ya no existe, ¿no? Perfecto. Y el poder judicial, que son nuestros tribunales, ¿no? Entonces ahí ya había esa división y hasta la actualidad manejamos esa división de poderes, ¿no? Aquí vemos el escudo nacional de la época, de hecho ahí vemos la fecha, 1823 a 1879. Entonces es un escudo que se usó en esta época en la cual se redacta esta nueva constitución y ya teníamos más o menos establecido nuestros símbolos patrios, ¿no? La bandera que veíamos hace un momento y el escudo, ¿no? Okay. Que obviamente tiene algunas modificaciones. Aquí ya me cambiaste la jugada, Mario. Ajá, exacto. Parecerá rara la imagen, pero tiene que ver con las personas que participan en la elaboración de la Constitución, las famosas logias masónicas que van a participar en su elaboración. Había las logias masónicas eran unas sociedades secretas de corte político, bueno, sobre todo aquí en México, de las cuales van a surgir los dos partidos políticos más importantes del país, ¿no? Los liberales, que seguían el rito yorquino, que venía de Estados Unidos, eran más liberales, querían una república federal. Y se van a enfrentar con otra logia que eran los escoceses, que ellos impulsaban el sistema de gobierno republicano, pero centralista. Entonces, más conservadores, querían mantener los privilegios de la iglesia y de los militares. Entonces, durante poco más de 50 años México va a arrastrar esa problemática, ¿no? El enfrentamiento de estos dos poderes que surgen precisamente de estas logias masónicas. Y no estamos inventando nada, Mario, porque si ustedes se dan a la tarea de buscar, uno de los representantes masónicos de un alto nivel es precisamente, fue precisamente el licenciado Benito Juárez. Exactamente, sí, de hecho muchos personajes importantes de la historia de México, de esa época, de cuando México
por lo menos los primeros 50, 60 años de su vida, muchos de ellos pertenecían a una de estas dos logias, ¿no? Que obviamente son logias fraternales, que tratan de buscar el progreso de sus países, pero pues obviamente desde dos puntos de vista diferentes que los llevaron a hasta guerras civiles, ¿no? Y es un tema muy interesante que ustedes podrán buscar también en las redes, porque pues se habla ya de sistemas de poder y cosas muy interesantes. Pero bueno, regresemos, tenemos más imágenes y ahí estamos. Sí, bueno, una vez que la Constitución se elabora, se convocan a elecciones y vamos a tener al primer presidente de México, que va a ser precisamente Guadalupe Victoria, que es el que vemos en la imagen, un antiguo insurgente que había fue parte de la resistencia ya a final de la Guerra de Independencia, y a él le va a tocar ganar esas primeras elecciones. Que por cierto no se llamaba Guadalupe Victoria, ¿no? Sí, pero bueno, un nombre un poco más largo, sí, pero sí. Todos lo conocemos como Guadalupe Victoria. Pero sería bueno que buscaran por qué se llama así. Él es Pedro Celestino Negrete. Hace un rato hablaba de un triunvirato de gobierno. Uh-huh. Y a veces hay nombres de los presidentes de México que se pierden, ¿no? Y él formó parte de un gobierno. Un triunvirato es un gobierno que lo forman tres personas, ¿no?